Si es que se puede avisar a un ser humano de lo que es hacerte famosa en el mundo entero. Sí. Sí, nos avisaron, bueno, no es que lo supieran, pero nos dijeron, bueno, Netflix, de repente hay cosas que lo petan y que te cambian la vida y, bueno, también tienes que digerir y acostumbrarte a cosas. Nos prepararon un poco para lo que podía o se olían que podía pasar. Y bueno, yo... Tienes ahora casi 29 millones de seguidores en Instagram. Uh-huh. ¡Hola, venga! ¿Se parecía mucho lo que te explicaron a lo que te ha pasado? No sé. Al final te pueden contar lo que sea, que hasta que no lo vives no... Es muy diferente. No sé, yo como que siempre tuve muy claro que quería ser actriz desde súper niña y de alguna forma me ha ayudado eso como a mantener el norte y a tener claro qué es lo que sigo queriendo y no perder pues el foco de las cosas, pero es verdad que te cambia la vida y nada vuelve a ser lo mismo, nada. ¿Y haces vida normal? ¿Puedes salir de fiesta? De fiesta salgo mucho. De fiesta no, esto no lo he dejado. ¿Cómo el asunto? Pues mira, no sé, en general en todo en mi vida intento como llevarlo a lo más normal que puedo. Intento salir a la calle normal, a ver si sí me tapo, siempre voy muy tapada porque soy tímida y tampoco... El tema de la exposición, bueno, es lo que algo más me ha costado acostumbrarme. Y bueno, suelo ir tapada, pero porque también disfruto de pasar desapercibida. A mí me gusta pasar desapercibida y como ir tranquila por ahí. Entonces eso, pero intento salir a la calle con normalidad, viajar con normalidad, no sé, como antes, ¿no? No es exactamente igual, pero bueno. Y luego lo de salir de fiesta sí es algo que también yo me esfuerzo a hacer un poco porque me ayuda a desconectar y es como llega el fin de semana y bueno, no hago mucha cosa. Voy con amigos que obviamente me están respaldando y están siempre conmigo para que no haya ninguna situación como rara, pero nada, solo ir a los mismos sitios de siempre, que iba ya antes, o sea, como que no quiero dejar de hacer cosas porque mi vida haya cambiado. Pero hay una ventaja, si vas a los sitios de siempre, donde ya te conocen, claro. Te has hecho una foto hasta con el tato, sí. Y entonces ya... Sí, un poco sí, eso pasa un poco, y también, bueno, te tratan bien y te cuidan. Ah, bueno, Esther Expósito estrena película dentro de... Es que lo digo todo el rato mal, la semana que viene... La semana. No, la semana...